Muy buen día para todos ustedes, ¿cómo les va? Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo. Hoy, desde el sudeste de la provincia de Córdoba, estamos en el ingreso a la ciudad de Villa María. Desde aquí vamos a compartir todos los temas que tenemos previsto para hoy sábado. Comenzamos con estos títulos. Panorama alentador para la carne argentina. En un año de reacomodamiento y preparación, crece la expectativa de una mayor producción. Feedlot en Córdoba. Visitamos un establecimiento ganadero en la localidad de Malvinas, Argentina. Más de 800 cabezas en engorde a corral. Conocemos el sistema de trabajo de la familia Colombo. Expo Agro 2017, los protagonistas. Acompañamos a las empresas que presentaron novedades en esta mega muestra. Hoy, el caso de BTI Agri y Delver. Desde Las Varillas, siembra de calidad en verdeos. De la mano de Walcrivic, entregamos una nueva sembradora autotrailer PLA para fino y grueso y la probamos a campo. Ensayo comparativo de rendimiento de sorgos. Se realizó en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Una nueva jornada presentando los primeros resultados. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo, luego de la presentación de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. De esta manera comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para hoy sábado aquí en la pantalla de Campo Directo. Nos vamos a la ganadería. En Expo Agro estuvimos dialogando con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Un panorama alentador para nuestra carne en un año de reacomodamiento y preparación. Crece la expectativa de una mayor producción. Vemos el informe. Del año pasado fue a sentar las bases, este año me parece que armó toda la herramienta para que el año que viene sea el despegue, ¿no? Hemos aumentado la producción, la productividad, lo que venimos pregonando, va a haber más carne en Argentina, se está haciendo un ovillo más pesado, apareció la requerida campo, lentamente va, a lo mejor, bueno, podemos hablar de velocidades en los tiempos, sea más rápido, menos rápido, pero si bien la situación es difícil, yo creo que el año que viene vamos a tener capacidad exportadora para duplicarnos. Exacto. O sea, los números nos dicen que vamos a poder exportar el año que viene 500.000 toneladas manteniendo los 60 kilos per cápita acá. Por lo tanto, bueno, entonces hay que hacer un fuerte trabajo hacia adentro sin desconocer el mercado interno. Por eso hoy, mira, charlando con el presidente, dice, ¿cómo venir con la agenda? ¿Qué sé yo? Le digo, no sé, pero hacerlo hacemos. Fíjate, el año pasado la pregunta recurrente era, si le compramos carne, ¿la tienen? Y si la tienen, ¿la van a entregar? Claro, porque primero, acuérdate que Alemania en medio mundial lo dejamos sin carne. Entonces, teníamos la carne, después no la tuvimos, después no la entregamos, entonces, bueno. Poco serio, para nada. Este año esa pregunta se terminó. Esa pregunta no viene más. Entonces, bueno, van a poder cumplir como viene esa duda. Entonces yo creo que de a poquito vamos a... Así que bueno, ese fue el desafío de esta gestión de pelearle al mundo, explicarle al mundo que somos distintos, que podemos cambiar, ¿no es cierto? Y bueno, y también ha sido un tremendo esfuerzo también para no descuidar todo lo que es adentro. Continuamos con la ganadería y queremos compartir con todos ustedes la visita a un establecimiento de feedlot de más de 800 cabezas en un engorde a corral de la familia Colombo, ubicado en la localidad de Malvinas, Argentinas, muy cerca a la ciudad de Córdoba. Compartimos esta experiencia. Si se aparta el día martes, miércoles, se aparta, se prepara, se marca, se pesa y se queda preparado ya para cargar el día domingo después. Me ve que bastando eso, se va preparando. Y deben andar en los 380, 390 de promedio, así general ahí. Bien. Y el tipo animal se lleva novillo, vaquillona, lo que se va terminando, algún toro, vaca,
lo que haya siempre a mano. Lo manejamos nosotros, a medida que va estando gordo, eso se maneja y eso. Mientras más peso, mejor para uno, ¿no es cierto? Pero después va todo bien. Y 40, 45 o menos. Depende del tamaño de los animales, pero ahí están, ahí, entre 40 y 45 o menos. El comprador busca algo así bien terminado, que esté bien gordo en el quilaje, eso qué sé yo. Eso calidad, sí, calidad busca más que nada y buena terminación está buscando. ¿Viste? El liviano está muy buscado. También. El liviano también está bien buscado. Eso. Está compuesto por un 25% de silo, 20% de maíz, 30% de burlanda y un 20% de vinaza. Y el 5, el 2%, el 4% de biofarma, de un núcleo de biofarma. Un concentrado. Sí. Hay que tener más cuidado en neumonía hoy en día, eso estamos más. Ahí se presta más atención en neumonía, por ahí se está jodiendo un poco ahí, pero se trata ahí todo. Se está tratando con. Lo importante por la sanidad es recorrer los lotes dos veces al día, uno o dos veces al día en lo posible. Bien. Pero no recorrido. Y se lo ve devastado, triste. Se queda atrás en la tropa, cuando vos los mueves se queda atrás, eso viste así. Eso se nota rápido, eso es la neumonía. Hay que tener cuidado de recorrer todos los días, ¿no? Eso es lo. Y somos la familia, somos los cuatro hermanos y Ezequiel acá el empleo. Y Miguel es un amigo acá que siempre anda tomando algún caballo y viene para acá. Viene a probar los caballos acá. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.630 pesos. Maíz, 2.320 pesos. Trigo, 2.420 pesos. Girasol, 4.250 pesos. Sorgo, 1.900 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, hoy te diré un gran remate, por ahí nos falló un poco de hacienda debido a las lluvias. Te digo, hoy faltaron 300 cabezas de las que tuvimos hoy, 767 encerradas, con muy buenos precios. Hoy te diré que estaba toda la planta frigorífica, matarife y carnicero de Córdoba, estaban hoy acá, debido justamente a esto de las lluvias, así que con valores muy buenos, entre los 32 a 34.50, 34.60 para novillitos hasta 350 kilos, novillitos de 350 a 400, los 31 y 33 pesos, y arriba de los 400 kilos, que es por ahí un novillo que se viene afirmando cada vez más, con valores entre los 32 a 33 pesos. Muy buena novedad teníamos hoy, la hembra muy similar, con valores entre los 31 y 33 para la vaquillona, la vaca entre los 19 y 21 pesos, los toros entre los 21 y 24, y la invernada firme, como venimos vendiendo, con valores entre los 36 a 39 pesos. ¿La tendencia cuál será para los próximos meses? Yo creo que el gordo va a seguir con valores muy similares a esto, no va a haber mucha variación. Sí, la invernada debería, a medida que aumente la zafra de todos los terneros de todo el país, creo yo que va a tender a bajar un poquito, vamos a ver qué pasa el mes que viene. Ingresaron a la venta 767 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 33 pesos con 55 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 32 pesos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 33 pesos con 5 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 80 centavos. Y toros, 22 pesos con 75 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos a 38 pesos y terneros de 150 a 200 kilogramos 36 pesos con 5 centavos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 10 de abril a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con 29 centavos para la compra, 15 pesos con 69 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con estos temas. Expo Agro 2017, los protagonistas. Acompañamos a las empresas que presentaron novedades en esta mega muestra. Hoy, el caso de BTI Agri y Delver. Desde Las Varillas, siembra de calidad en verdeos. De la mano de Walcrivic, entregamos una nueva sembradora autotrailer PLA para fino y grueso y la probamos a campo.
Ensayo comparativo de rendimiento de sorgos se realizó en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Una nueva jornada presentando los primeros resultados. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Y en nuestra visita en Expo Agro 2017, que se realizó en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acompañamos a diferentes fábricas y empresas que presentaron sus novedades. Es el caso de BTI Agri y Delver, hoy aquí en Campo Directo. La verdad que nos vamos muy, muy contentos porque realmente el mercado se está reactivando, los productores quieren apostar nuevamente. Y bueno, lo lindo es que por nuestra cuenta sigan apostando por nuestra empresa, que tanto conocen. Justamente este año tan particular, cumplimos 60 años desde la fundación, estamos trabajando del año 1957, y bueno, los chacareros lo reconocen, y a pesar de que existen equipos importados en el mercado, la mayoría de la gente sigue apostando por la producción nacional y me voy muy contento en este último día de la exposición. La verdad que cuando yo arranqué con la empresa estaba muy, muy venida a menos, y justo arrancamos en una época bastante interesante para el país en cuanto a tecnología agropecuaria. Era ya por los años 2004, 2005, donde había un auge importante. Y esa escalada duró muy poquito, duró hasta Expo Agro del 2008, y desde Expo Agro del 2008 recién volvimos a tener una exposición linda el año pasado. Básicamente lo principal siempre son nuestros medidores de humedad clásicos. Tenemos otros equipos novedosos para las plantas de acopio. Sí, como equipos fijos para planta, equipos automáticos justamente para hacer más ágil el trabajo en planta. Y de los productos más novedosos que tenemos son los equipos para encender y apagar automáticamente los aireadores de las plantas de silos, que realmente son equipos que benefician mucho a la automatización y al ahorro de energía de las plantas de acopio, que hoy tanto interesa para tener una rentabilidad. Exactamente. En Argentina de a poco se van concientizando de que realmente todas estas cosas son muy necesarias para realmente tener una rentabilidad interesante. Básicamente contamos con representantes en las principales localidades productivas del país, y contamos con una red de servicio técnico un poco más pequeña, porque no todos nuestros representantes tienen la capacidad para dar el soporte técnico. Contamos con 55 representantes a lo largo de la zona productiva y 6 centros de servicio técnicos ubicados estratégicamente para que al productor le sea lo más fácil posible llevar un equipo nuestro a calibrar, que tanto hace falta en plena campaña. Aspiramos a ser los líderes en tecnología de medición, sobre todo de humedad, a campo y en plantas de acopio y puertos.
para esta expo agro para nosotros es importante porque es un poco volver a tener contacto con la gente. Nosotros estábamos en el mercado de exportación. En los últimos años nos hemos dedicado a exportar máquinas. Nuestro mercado fundamental es el mercado italiano, en donde tenemos más de 60 máquinas trabajando, y el mercado de Ucrania y Rusia. Y bueno, este expo agro es como un relanzamiento de nuestros productos en el mercado, con nuestra marca, con BTI Agri, y bueno, es importante, porque tenemos clientes de muchos años, de otra etapa, ¿no es cierto?, en donde han confiado en nosotros, y bueno, la idea es volver a brindarle, ¿no es cierto?, nuestra tecnología y nuestros equipos, ¿no es cierto?, para que sigan trabajando. Nuestro crecimiento se dio fundamentalmente en todo lo que sería el mejoramiento de productos, porque trabajamos con mercados muy exigentes como el europeo, y nos obligó a mejorar toda nuestra calidad de producto, nuestra confiabilidad, y bueno, es lo que hoy día estamos brindando en un producto que entendemos que puede ser muy interesante para Argentina. Si bien es un producto simple y sencillo, yo creo que la fortaleza está en eso, un producto simple, sencillo, confiable y por supuesto con un costo muy, muy accesible para que el productor tenga accesibilidad, ¿no? Y la idea fue volcar toda nuestra experiencia en esto. Entonces cuando comenzamos a pensar para insertarnos nuevamente en el mercado argentino, había amplias posibilidades de hacer productos mucho más innovadores, mucho más sofisticados y a lo mejor con un tanto más de complejidad. Pero entendíamos que nuestro momento hoy día es brindarle la simplicidad, la sencillez, ¿no es cierto?, y un muy buen precio a los productores. Y nuestro principio básico en este momento es este, ¿no? Esta es una máquina muy, muy versátil, es una máquina que ya tiene más de 10 años en el mercado. Nosotros hemos hecho un rediseño, el rediseño generalmente fue constructivo para lograr mayor calidad, mayor durabilidad, ¿no es cierto?, y mayor confiabilidad. Se cambiaron básicamente los materiales, ¿no es cierto?, y cómo nosotros procesamos los materiales. Y es una máquina que nosotros la vendemos desde 3 metros 20 hasta 17 metros de ancho. Entonces de ahí podemos configurar cualquier ancho de trabajo y podemos configurar desde 35, en grano grueso, desde 35, 38, 42, 52, 70, lo que se requiere, incluso adaptarla para el mercado manicero, ¿no es cierto?, que requiere algunas especificaciones, sí, un poco más diferentes. Y el mismo chasis podemos configurar las máquinas de grano fino, desde configuraciones de 19, 21, 26, lo que requiere. No hace falta tener otra sembradora. Y a su vez podemos hacer máquinas de grano grueso con cuerpos entre líneas para hacer grano fino. Entonces sería una máquina combinada para hacer grano grueso y para hacer grano fino. Y para usarla también en cualquier región del país, ¿no? Sí, sí. Bueno, justamente es una máquina simple y sencilla. Es una máquina que nosotros consideramos el peso ideal, porque no es una máquina pesada, que hoy día es una limitante en algunas zonas, ¿no es cierto?, por la saturación de humedad que tiene en los suelos. Pero tiene los kilos necesarios como para lograr una buena siembra directa, tener una buena penetración, ya que utilizamos un componente, ¿no es cierto?, que es la fuerza de tiro para penetrar en el suelo. Entonces necesitamos menos kilos de fierro, menos kilos de máquina para lograr el mismo resultado. Nosotros estamos en un cativo, siempre, nosotros somos de ahí y seguimos estando. Estamos fabricando en lo que era la vieja fábrica de BHV, ¿no es cierto?, que es ahí donde tenemos toda nuestra estructura, nuestra infraestructura. Y bueno, tenemos nuestros teléfonos y hoy se están sumando concesionarios a la venta. Bien. Justamente estar aquí es tomar contacto con varios de ellos. Ya hay concesionarios que nos están comercializando y la idea es tomar contacto con una red que nos pueda cubrir todo el país. Pero mientras tanto pueden tomar contacto con nosotros y nosotros los vamos derivando a los concesionarios, ¿no? Gracias a ustedes, la suerte la necesitamos todos. Siempre la ayudamos a la suerte, ¿no es cierto?, trabajando y trabajando duro. Y gracias por estar acá y compartir. Bueno, ya somos también, sos joven, yo también soy poquito más viejo, pero muchos años trabajando juntos en este mercado, en este negocio. Grandes amigos, muchas gracias. Las exportaciones de trigo crecieron un 23%. Según datos del INDEC, las ventas de trigo al exterior alcanzaron las 3.954.600 toneladas entre diciembre y enero, cifra que representa un crecimiento del 23% en comparación
con igual periodo del año anterior. Leve repunte de la faena bovina. El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas informó que marzo registró un leve ascenso de la faena bovina y que con un total estimado en 1.080 millones de cabezas ha registrado un avance superior al 20%. Presentamos una nueva pausa aquí en Campo Directo desde la ciudad de Villa María. Ya volvemos con estos temas. Desde Las Varillas, siembra de calidad en verdeos. De la mano de Walcrivic, entregamos una nueva sembradora autotrailer PLA para fino y grueso y la probamos a campo. Ensayo comparativo de rendimiento de sorgos se realizó en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Una nueva jornada presentando los primeros resultados. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. PLA, supera tus expectativas. Port PLA, para Porteña y zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. Port PLA, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Volvemos con Campo Directo, iniciamos aquí el tercer bloque de nuestro programa. Nos encontramos en el ingreso a la ciudad de Villa María sobre autopista Rosario-Córdoba y a pocos kilómetros de aquí, en otra de las importantes localidades que tiene nuestra provincia de Córdoba, en Las Varillas. En esta última semana entregamos una nueva sembradora autotrailer junto a la fábrica PLA y su concesionario oficial Walcrivic. Estuvimos en un establecimiento, probamos esta sembradora y conversamos con los productores que adquirieron esta nueva máquina. Este es el informe. Esta es una sembradora de autotrailer 37 a 17 y medio, 18 a 35 a placa y 13 a 52 a placa. O sea, el productor tenía que largar su siembra, así que bueno, uno está, viste, ansioso por traerla, que llegue al campo para que la gente empiece a trabajar. O sea, siempre tratamos de que quede 3 días por lo menos en el concesionario, donde se le da un preajuste todo completo, o una revisación completa de todo, digamos, para llegar al campo con más tranquilidad ya de... O sea, no es necesario, pero uno lo hace para la tranquilidad de uno, digamos, del concesionario. Esta es la sembradora que realmente se puede hacer casi todos los cultivos. O sea, podés hacer alfalfa, trigo, avena. Después en soja 35, lo que es placa, a placa, podés hacer sorgo, soja 35. Y después te queda 52 para hacer maíz, girasol. Bueno, está armada con Geronzi Junior. Sistema todo cardánico. Viene todo, no viene más con el sistema cadena, digamos. Es todo cardánico y... Y bueno, la placa, si uno se plantea muy bien con el sistema Geronzi Junior, ese anda muy, muy bien. Estamos estrenando el cuerpo nuevo de PLA, ahora venimos con cuerpo PLA, así que ya esta es la primera máquina que se entrega acá en la zona con ese cuerpo. Propio de PLA, que, o sea, está muy bien probado, anda muy, muy bien, o sea, es algo que viene haciendo similar al otro cuerpo que teníamos, pero, o sea, ya es propio de la fábrica, digamos. Y estamos en la zona departamento San Justo, provincia de Córdoba, zona Las Varillas, estamos bien. A 12 kilómetros de Las Varillas. La actividad principal, nosotros hacemos tambo aquí, somos producción de leche, digamos. Bien. Lo fuerte es el alfalfa para el verano, ¿no es cierto? Para hacer rollo, todas esas cosas. Y después, lo otro, como en este caso, estamos sembrando ahora avena, que es pastura de invierno,
subsistir con los animales para el invierno y ayudarlos con silo, maíz, hacemos algo de maíz que hacemos silo también, ¿viste? Estos pastoreos, nosotros largamos los animales nomás a campo, mantenemos controlado con boyero eléctrico, como se... Bien. No tengo vaca encerrada, esas cosas por el momento, a lo mejor más adelante con el futuro, no sé qué irá a hacer mi hijo, ¿no es cierto? Mira, la máquina que teníamos nosotros antes era una máquina que era nada más para sembrar este grano fino. Y bueno, tomamos la decisión, los empeñamos en esta máquina, porque lo sirve para, digamos, para tres futuras siembras, que es para fino y para grueso, podés sembrar maíz, soja, todo incorporado con la misma máquina. O sea, tenés un solo fierro y te sirve para tres opciones de máquina, cuatro, ¿viste? Dale. Optamos por esta máquina porque tiene autotraile y es fácil de transportar, y aparte de arriba del tractor, como mi hijo él es solo en el campo, le toca cambiarle potrero, que tenemos tambo, esas cosas, potreros chicos, entonces él solo, como esto de hidráulica, la pone en posición de trabajo y posición de llevarla por el camino, es fácil de transportar y de pasarla de un potrero a otro. Aparte puede sembrar maíz, puede sembrar soja, puede sembrar alfalfa y puede sembrar avena, lo que sea, con la misma máquina. Mira, ahora está sin el kit de siembra grueso, pero en una hora y media, dos horas, vos le montás el kit de siembra grueso y bueno, acomodás y decís hecho semilla y salgo a laburar. O sea, en una horita la pones en función para sembrar maíz o soja, lo que vos quieras. Con estos chicos los hicimos amigos ya hace un par de años, porque yo cuando me quedé solo empecé con mi hijo, que yo me dividí de una sociedad, y le compramos una máquina de fumiga usada, y bueno, y ahora se los dio la oportunidad, los dieron buena financiación y pudimos llegar a hacer este negocio. Cualquier cosita los hablamos y ellos se vienen en una escapada en el campo, hace de ayer también en este momento, la máquina es nueva, hay que ponerla bien a punto, que está uno de ellos, ¿no es cierto?, atrás de nosotros para que todo ande perfecto. Y bueno, cualquier cosita lo estamos llamando, ellos vienen, no tengo problema con los chicos hasta ahora, con esta gente. Estoy trabajando hace una hora y realmente cambia muchísimo a la máquina anterior. Bueno, más allá de que es nueva, realmente está cubriendo las expectativas hasta el momento. He notado la diferencia en la rusticidad de los cuerpos, mucho más firmes, y la robustez de la máquina en sí. La verdad que noto mucha diferencia con la anterior. Al tener la lanza larga, los giros en las cabeceras realmente se hace sobre el pucho, como quien dice. Y el transporte en la calle, el autotráiler, fue una de las principales cosas que le vimos, que nos convenció sobre la máquina, la facilidad para transportarla. Y más que a mí me toca a veces que estoy solo, me queda muy, muy cómodo para moverla en las calles y en los lotes. Yo en menos de 5 minutos la armo para el transporte. Bueno, tenemos en el concesionario tenemos la parte de venta, servicio técnico y a la vez reparación. Reparamos sembradora y repuesto, toda la línea de repuesto completa de original de PLA. Y si hay algún repuesto que no tengamos en stock, se consigue dentro de las 24 horas. El concesionario está ubicado en Ruta 13, esquina Cura Brochero, en la entrada de la ciudad de Las Varillas, y abarcamos más o menos una zona de 100 kilómetros a la redonda de Las Varillas. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas. El 11 de abril se llevará a cabo un taller de fertilización, control de insectos y enfermedades con una mirada agroecológica. Está destinado a profesionales, productores, alumnos y público en general y tendrá lugar en el campus de la Universidad Nacional de Villa María a partir de la hora 8. El martes 18 del corriente, de 8:30 a 13:00, se realizará en el INTA Marco Juárez la jornada de actualización técnica en trigo. El programa incluirá cultivares, fechas y densidades de siembra, calidad,
mercados, enfermedades y fertilización. Ensayo comparativo de rendimiento de sorgos se realizó en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, una nueva jornada presentando los primeros resultados. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbuy, Abelardo, Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Si hasta ahora la cordobesa te gustaba, prepárate para que te enamore. Con Plan Cordobesa tenés 50 cuotas iguales en Garbarino, Frávega, Musimundo y Zárate. Todo lo que necesitas en electrodomésticos y construcción para renovar tu casa. La cordobesa más linda te acompaña siempre. Consulta condiciones en www.bancor.com.ar. Mi tarjeta cordobesa. El 10 de mayo tenés una cita impostergable con la tecnología, con la eficiencia, con la producción, con la sustentabilidad. 10 de mayo, octava jornada nacional de forrajes conservados. INTA Manfredi, entrada libre y gratuita. Avanzar es lo que queremos, para entonces hacerlo. Nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. PLA, supera tus expectativas. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez que se siente. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba. Hermanos Lancioni. Alem 955. Oliva. Último segmento de Campo Directo, hoy desde la ciudad de Villa María. Nos trasladamos ahora al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias porque se realizó recientemente una nueva jornada ya con los primeros resultados del ensayo comparativo de rendimientos en sorgo. Estamos orgullosos realmente de haber acompañado periodísticamente a todo este equipo de técnicos, docentes y alumnos de la Facultad de Agronomía y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desde la siembra de este ensayo hasta hoy. Los últimos momentos donde están dando los primeros resultados y evaluación de rendimiento. Este es el informe desde el campo escuela. En realidad había un grupo de personas que venían trabajando en el INTA, que son docentes de la facultad, y que habían estado en su momento trabajando en esto, que es en los ensayos comparativos de rendimiento, que es un programa de sorgo, que es un programa que tiene ya el INTA de hace mucho tiempo. Y bueno, en esta necesidad que tenemos nosotros de que el campo nuestro sea un campo más activo, es que vimos la posibilidad de incluir dentro de esa red de ensayos al campo de nuestra facultad. Y así fue que, bueno, se hicieron las gestiones con quienes son los responsables de este programa y automáticamente aceptaron que lo pudiéramos hacer. Así que, bueno, felices por eso, porque hoy tenemos aquí una red donde se han incorporado interdisciplinariamente varias cátedras con diferentes temáticas. Así que, bueno, entendemos que eso fue muy productivo. Se han incorporado más de 15 estudiantes que han estado activamente llevando adelante este ensayo junto con los profesores. Junto con la gente aquí de nuestro campo de escuela. Y bueno, queríamos hoy hacer esta jornada para mostrar ese trabajo, mostrar los datos, mostrar las parcelas, porque bueno, hay muchas empresas, unas 15 empresas que se han participado donando sus semillas para que sean evaluadas en este ensayo. Pensamos que el INTA
es dentro de la sociedad un actor más. Y entonces, en este caso, trabajamos con la Facultad de Agronomía en la planificación de estos ensayos y en el trabajo de estos ensayos, aportando los técnicos, aportando el conocimiento que tiene el INTA, y me parece fundamental que se tejan estas redes de trabajo que ayudan a mejorar y apurar que los resultados se den en tiempo y en forma. Anteriormente lo hacíamos en Manfredi y bueno, ahora lo hacemos en la facultad, donde son ensayos comparativos de rendimiento de distintas empresas. Hace falta seriedad en el tema, porque si no, vos podés sacar resultados equívocos apoyando a alguna empresa en particular. Entonces, digamos, la institución INTA, la institución universidad, le dan esta seguridad de que los trabajos son absolutamente serios, ¿no? Hemos sacado mucha cantidad de datos, independientemente que después lo que nosotros no hemos comprometido es a brindar la información de lo que es el ensayo comparativo de rendimiento, que solamente se mide el rendimiento a nivel de INTA. Lo que nosotros estamos comprometidos en la red de ensayo es solamente a brindar rendimiento y algún otro parámetro. Pero después, individualmente, cada empresa se le va a otorgar un informe confidencial de todo lo que nosotros hemos detectado, tanto en sus híbridos. Pero no mezclamos informaciones. No va a la planilla general porque no se fue comprometido a eso. Bien. Este le sirve muy mucho a los alumnos, porque hemos abarcado distintas temáticas hemos valorizado todo lo que es, evaluado, todo lo que es enfermedades, harinas, partes económicas, cómo fenología, cómo se hace el cultivo, todos los inconvenientes que tuvimos. Esto es a campo, es una experiencia muy buena para el alumnado. A partir de ahí empezó un trabajo muy fuerte con alumnos enmarcados en iniciaciones profesionales y en practicanatos que se fueron desarrollando trabajo desde la siembra, regulación de equipo de sembradora, pasando por desmalezado, control de maleza, monitoreo de enfermedades, hasta llegar a la recolección y trilla de ese material que está prevista para la semana próxima. Tenemos materiales que son netamente graníferos y algunos doble propósitos. De ellos se desprende diferentes trabajos, tales como, por ejemplo, identificación y diagnóstico de enfermedades, trabajos sobre calidad de harinas e incluso panoramas económicos de este cultivo. Podría decirte que han aparecido enfermedades no tan comunes, pero que no son nuevas. En la recorrida campo vamos a identificar cada una de ellas para que tanto productores como alumnos y profesionales puedan reconocerla y tenerlas presentes. Sí, la verdad es que estamos hablando de aproximadamente unas 20, 30 personas que han logrado que este ensayo sea un éxito, donde se han trabajado diferentes disciplinas, fitopatología, calidad de semilla, ecofisiología, que han logrado, digamos, no solamente llevar un ensayo común que podría ser la evaluación solamente de rendimiento, sino donde se evalúan enfermedades, se evalúan la ecofisiología de los cultivos, se evalúa el manejo, que lógicamente da una información de mucho más importancia para el productor, para el ingeniero relacionado con este cultivo. Bueno, yo creo que esto es solamente el primer paso. Implicaría, digamos, que se continúe todos los años y que muchas más empresas se sumen, digamos, por la importancia que este punto en Córdoba, que en la actualidad es el único, genera información para toda la gente que tiene como opción este cultivo en la siembra. La idea de eso es hacer un relevamiento de las enfermedades, de cuáles son más importantes, qué incidencia tienen en el cultivo y próximamente estaríamos largando la línea de estimar pérdida de rendimiento de enfermedades, justificación de aplicación de fungicidas. Si bien eso solamente ahora está acotado a lo que es producción de híbridos de semilleros, no a producción de comercial, digamos, de grano. Pero bueno, con todo este trabajo que venimos haciendo hace 3-4 años ya,
sí, más de 4 años, salió este librito, en donde es un libro muy simple, pero en donde figuran las principales enfermedades del cultivo de sorgo, el manejo y la importancia que tiene cada una. Si son sistémicas, si son de acción local, cuáles son los reservorios, si hay algún otro hospedante susceptible a esto, como para integrar todo esto de diagnóstico a campo y un manejo adecuado de la enfermedad. Nos sirve participar en estos ensayos como lo hacemos en otros a nivel nacional para determinar la adaptación de los híbridos, para determinar la adaptabilidad a diferentes regiones, para determinar también cómo se comportan frente a diferentes ambientes, porque no es lo mismo probar un mismo híbrido en un solo lugar que probarlo en diferentes lugares. Y bueno, y para destacar desde la parte comercial algunas características que tengan: rendimiento, comportamiento sanitario, adaptación a sequía o a excesos hídricos. Bueno, eso te permite participar en redes de ensayos. Y puntualmente con la gente de INTA y de la facultad siempre estamos, la relación está vigente, así que nos interesó muchísimo participar de este protocolo. Bueno, estos los materiales que tenemos aquí a disposición son PS55, Pitaba y Takuri. PS55 y Pitaba son materiales graníferos de ciclo intermedio corto. Y el Takuri es un material doble propósito que, bueno, está también, se puede usar como para producción de grano. Bueno, los rendimientos pueden estar en el orden de 50 a 60 quintales, más o menos depende un poco de las condiciones de clima, eso varía mucho. Nosotros fuimos convocados para trabajar en algunos parámetros relacionados a calidad industrial de harina de sorgo. Nuestro laboratorio, nuestro grupo de investigación trabaja desde hace años en calidad de harina y en calidad de almidones de diferentes harinas. Por lo tanto, vamos a hacer análisis de las propiedades tecnológicas de estas harinas para obtener información extra, además de lo que sucede en el campo, ¿no? ¿Cuál de estos híbridos o cuáles son las características de los híbridos que se sembraron, que se cosecharon en función de su utilidad en la industria de alimentos? Justamente nuestro estudio apunta a generar información que pueda ser utilizada por las industrias, por los molinos, por las industrias, para seleccionar aquellos híbridos que tengan un mejor comportamiento en los procesos productivos. Estamos hablando de el proceso productivo de elaboración de alimentos, ¿no? Yo creo que es importante poder predecir cómo los diferentes híbridos que adquieran, sobre todo los molinos, para poder ofrecer a las industrias, se comportarán en los procesos productivos, que esto es algo muy común en harinas de trigo, que está muy estudiado y ya se sabe qué parámetros seguir y cómo seguirlo, pero no tan así en estas harinas en nuestro país, ¿no? Bien. Sabiendo que nosotros hacíamos molienda de harina de sorgo, somos uno de los pocos productores que producimos, que hacemos sorgo, y también lo elaboramos, lo molemos y a su vez hacemos premezclas. Nosotros tenemos una planta en donde molemos cuatro harinas principales, que son harina de maíz, sarraceno, amaranto y la de sorgo. Y en base a esas cuatro harinas hacemos y desarrollamos las premezclas que tenemos en el mercado. Todo esto certificado libre de gluten, para la gente que es celíaca. Lo puede consumir tanto los celíacos como los que no son celíacos. Y nosotros realmente, bueno, trajimos acá también para hacer degustaciones, para que lo prueben y vean que realmente se logran cosas muy ricas, muy similares a lo que se logra con la harina de trigo común. Así que bueno, invitándolos a probar, que prueben y a descubrir nuevos sabores y que tienen una buena calidad nutricional y es muy bueno también para comer un poco más saludable, que hoy en día está en auge. Auspiciaron este programa: INTA, Centro Regional Córdoba,
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Final para nuestro programa agropecuario de hoy sábado. Hasta aquí hemos llegado con toda esta información que nuestro equipo de producción ha preparado para todos ustedes durante esta semana. Agradecemos vuestra compañía. Les recordamos el teléfono de nuestra producción. Es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet es www.agromagazine.tv. www.campodirectotv.com.ar. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, donde usted puede compartir a diario toda la información que hemos emitido en nuestro programa agropecuario. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes a partir de las 7:50 a diario con la mañana de Campo Directo. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.